voy a pasar a, eh, a lo postcolonial entonces, y a los debates postcoloniales eh, eh, tanto a nivel eh, amplio como dentro del contexto feminista. Eh, en los años 90 el tema de lo colonial fue retomado por teorías sociales, culturales y políticas. Luego del declive del marxismo, el ascenso del posmodernismo y teorías culturales posmarxistas, la teoría poscolonial ofreció críticas innovadoras del capitalismo, la modernidad y el colonialismo europeo. Inspirados en los filósofos franceses como Foucault y Derrida, los teóricos poscoloniales cambiaron los términos con que se pensaba el colonialismo, el capitalismo y el nacionalismo. Se enfocaron en la historia del colonialismo británico y su derrumbe después de la Segunda Guerra Mundial e intentaron producir una historiografía alternativa que desafiara las teorías dominantes del análisis histórico en Occidente. Lo hicieron reemplazando el inmaterialismo histórico por una historia desde abajo y creando un marco teórico nuevo para estudiar la historia colonial que ofrecía no sólo una explicación para entender lo propio, del capitalismo colonial de la India, sino también el funcionamiento del capitalismo en otras partes del mundo colonizado. Dado que el grupo de estudios subalternos se centró primordialmente en la colonización de la India y otras partes de Asia, sus concepciones sobre la relación entre el colonialismo y el capitalismo divergen dramáticamente. De los, eh, del grupo de modernidad-colonialidad latinoamericano, que parte de fases más tempranas del colonialismo español, portugués y francés, y de descolonización. Las diferencias esenciales de sus concepciones de la colonialidad, modernidad y el capitalismo serán el sello distintivo que separará no solo a estas dos corrientes de pensamiento, lo poscolonial de lo descolonial, sino que también serán las mismas que diferenciarán a sus contrapartes feministas. Los subalternistas, considerados como el grupo nuclear de la teoría postcolonial, argumentan que el capitalismo asumió una forma radicalmente distinta en el mundo colonial. En, su lugar, del, en lugar del papel modernizante que tuvo el capitalismo en Europa, transformando sus economías agrícolas en economías industriales y alineando los intereses de la burguesía con la clase obrera para derribar la aristocracia feudal, los efectos del capitalismo en el sur de Asia fueron bifurcados. Según los subalternistas, ni las fuerzas progresivas ni el impulso uni universalizador del capitalismo se materializó en forma completa en el subcontinente, porque las élites nacionalistas no lograron transformar el atraso del campesinado en el proceso de descolonización. En términos de Gramsci, los colonizadores británicos y la clase capitalista nacionalista de la India, Fracasaron o no estuvieron dispuestos a generalizar sus intereses particulares con los de la clase subalterna que explotaban. A pesar de los cambios superficiales en la ley, el antiguo régimen y el sistema de casta se mantuvo en pie. A diferencia de la experiencia europea, donde la retórica burguesa de los derechos universales logra reclutar a la clase obrera en su proyecto político de democracia liberal, en la India colonial, la dominación capitalista involucró un gobierno sin consenso de los gobernados, es decir, sin hegemonía. Como consecuencia de la larga historia de dominación colonial británica, las, idea, los, las ideas liberales de igualdad, libertad política, secularismo y contractualismo no se arraigaron en la India, lo que alteró el contexto colonial profundamente. Aún después de la independencia, las formas precapitalistas de explotación y dominación quedaron intactas. Este desarrollo capitalista anormal partió a la sociedad poscolonial en dos campos de dominio político que obedecen a dos distintas lógicas contradictorias. Mientras que la clase capitalista funciona de acuerdo a la búsqueda racional del interés individual, el subalterno quedaba atrapado en formas políticas premodernas, preocupado por asuntos religiosos de casta, etnicidad y comunidad. Esta reconfiguración de clase singular, según los subalternistas, distingue la modernidad colonial y el capitalismo en la India y hace que no tenga ninguna semejanza con el capitalismo y modernidad europea. La ausencia de hegemonía hizo que las élites nacionalistas de la colonia construyeran una forma de Estado nacional postcolonial ficticia basada en una legitimidad espuria. Precisamente porque el modelo de desarrollo capitalista de la India se diferenciaba tanto del europeo, ellos argumentaron que las categorías de análisis occidentales y la teoría marxista en particular eran inadecuadas para comprender el capitalismo colonial del este. Influenciados por las críticas postestructuralistas eh, a las teorías eh, totalizantes como el determinismo económico de Marx, los estudios subalternos ofrecieron una narrativa alternativa del capitalismo que evitaba... Eh, Recurrir a metarrelatos. Muy atentos al poder del discurso, sus investigaciones se fueron apoyando más y más en análisis textuales de la marginalidad y la subalternidad, para así concebir críticas al colonialismo y el capitalismo complementarias a las discusiones sobre explotación económica y dominación. Haciendo eco de la crítica a la modernidad postestructuralista, la crítica del eurocentrismo de los subalternistas rechazaba las pretensiones universalizantes de sus. Y reclamos haciendo énfasis en la diferencia y lo local. Destacaron la especificidad del este y utilizaron el análisis cultural e histórico para teorizar el subalterno en cuestionamiento de su voz y acción. De acuerdo a Vivek Cheever, Spivak, la teórica feminista poscolonial más reconocida, fue la responsable indirecta de estas características de la crítica poscolonial. Ahora voy a hablar entonces del feminismo poscolonial. A veces reconocida como fundadora y otras veces excluida del grupo de estudios subalternos, Spivak se describe a sí misma como una feminista marxista, deconstructivista, práctica y provocadora. Poniendo en escarmiento a los subalternistas que ignoran el género y la sexualidad en sus escritos, Spivak analiza el papel de género en la División Social del Trabajo y del Capitalismo, critica el eurocentrismo en la literatura occidental, cuestiona los límites epistémicos y políticos impuestos por el capitalismo neoliberal global y realiza críticas incisivas al pensamiento feminista liberal y radical occidental. Spivak ha sido reconocida por sus sofisticadas críticas a las teorías postestructurales, postcoloniales y feministas, así como por sus análisis del capitalismo colonial y la política postcolonial. En su ensayo puede hablar el subalterno. Spivak estableció los parámetros de la crítica feminista postcolonial, conceptualizando la violencia epistémica como intrínseca a la producción del conocimiento occidental. Spivak demostró cómo la producción discursiva del subalterno, particularmente de la mujer pobre del tercer mundo, tuvo el efecto de silenciar a las mujeres del sur global mediante una especie de ventriloquismo. Con el pretexto de darle voz a los oprimidos, los discursos de académicos y activistas de Occidente sustituyeron las versiones orientalistas de las mujeres del tercer mundo, haciéndola pasar como las realidades vividas del subalterno. Spivak sugirió que cada intento de representación de la mujer subalterna es una manera de asegurar la superioridad de Occidente sobre el no Occidente. Al suponer siempre que la civilización occidental se opone a la barbarie del Este, los académicos y activistas colonizaron la experiencia subalterna a la vez que reconstituyeron la superioridad del conocimiento occidental. Al ubicar la violencia epistémica en la dinámica misma de la representación, Spivak admitió la posibilidad de que la mujer subalterna no podrá nunca conocerse en sus propios términos. Con esto, Spivak también puso en cuestión la validez de los discursos teóricos del grupo de estudios subalternos. Más aún advierte que los teóricos postcoloniales que se reconocen como conocedores y voceros del subalterno han violado las premisas fundamentales de la crítica postcolonial. No sólo no lograron proveernos de una alternativa al orientalismo de las teorías occidentales, sino que reprodujeron el orientalismo al concebir al subalterno perennemente como pasivo, irremediablemente oprimido y esencialmente el otro de los sujetos occidentales. En su trabajo titulado... Bajo los ojos de Occidente, Chandra Mohanty, deja caer todo el peso de la crítica feminista poscolonial sobre la academia feminista occidental. Mohanty demostró cómo las construcciones binarias de las mujeres del primer mundo y el tercer mundo homogenizaron a las mujeres de ambos lados del binario, con las consecuencias más negativas cayendo sobre las mujeres del tercer mundo quienes son imaginadas como perennes, ignorantes, pobres, sin educación, tradicionales, domesticadas, orientadas a la familia y victimizadas. Mientras que las mujeres blancas occidentales fueron construidas uniformemente como educadas, modernas, con control sobre sus cuerpos y sexualidad y la libertad de hacer sus propias decisiones. Estos discursos oposicionales no eran solo eurocéntricos, sino que, como observaba Lila Gandhi, fortalecían una imagen redentora de la supuesta plenitud ideológica y política del feminismo occidental. Parafra parafraseando la denuncia que hace Spiva contra los metarrelatos de los hombres blancos occidentales, que suelen representar sus actos colonialistas como misiones de rescate benevolentes, Mohanty reprende a las feministas occidentales a quienes ve imaginándose como mujeres blancas, salvando a mujeres de color café de hombres de color café. Aunque muchas autoras han criticado a Mohanty por homogenizar al feminismo occidental, su análisis anticipó de muchas maneras los discursos que se harían circular después del 11-9, eh, no solo por liderazas feministas de los Estados Unidos, sino también por el gobierno, los medios occidentales y organizaciones de defensores de derechos humanos. Mujanti también expandió su concepción de las mujeres del tercer mundo más allá de la cartografía establecida por el Grupo de Estudios Subalternos. En su análisis del capitalismo global, vio paralelos entre los heteropatriarcados capitalistas de Occidente y el no Occidente que tenían la función de maximizar la explotación del trabajo de las mujeres del tercer mundo sin importar si trabajaban en el sur o el norte global. Con el afán de maximizar sus ganancias promoviendo el consumo y proveyendo a los consumidores más ricos con bienes de consumo baratos, Mojante sugirió que las corporaciones multinacionales empeoraron la precariedad de la vida, reduciendo los salarios de las mujeres que trabajaban en el sur global o en el norte global, incrementando el desempleo en el norte y multiplicando los talleres clandestinos en las ciudades globales, tanto del sur como del norte. Al crear un contexto común de luchas y generar intereses comunes, basados en explotación extrema, el capitalismo global estaba formando la base, según ella, ¿no? para una solidaridad transnacional entre mujeres del tercer mundo. A pesar de sus contribuciones a la teoría feminista postcolonial y al feminismo transnacional, Mohanty no logra resolver las relaciones de poder entre mujeres del primer y tercer mundo que ella tan hábilmente había analizado en bajo los ojos de Occidente. Aunque concibe a las mujeres del tercer mundo como sujetos revolucionarios, ella no dice nada sobre cómo los intereses comunes de las mujeres del tercer mundo, viviendo en la colonia o en los centros metropolitanos, pueden ser transformados en luchas políticas colectivas contra la destructividad del capitalismo global. Su énfasis en una potencial solidaridad transnacional entre mujeres del tercer mundo subestima la dificultad que existe para movilizar la unión de las mujeres del primer mundo y las mujeres del tercer mundo, o mujeres blancas y las mujeres de color. Al sugerir que los proyectos de transformación surgen de la experiencia de opresión sistémica, Mojante hace eco de la izquierda tradicional de Occidente que se imagina que la revolución comienza siempre con los más marginados, colocando entonces toda la carga de responsabilidad en la mujer subalterna. Al centrarse en las opresiones comunes que trascienden las fronteras nacionales y la geopolítica del norte-sur, Mojante se distancia también de las posiciones del grupo de estudios subalternos, quienes ven la acción política del subalterno motivada por una serie de demandas radicalmente contrapuestas a las de eh, Occidente. En lugar de ocuparse de la alteridad del subalterno, la orientación del feminismo transnacional de Mohanty la acerca más a los marxistas convencionales que aclaman la solidaridad transnacional de la clase obrera como la base de la transformación social. En sus esfuerzos por desenmascarar el eurocentrismo y racismo dentro del feminismo occidental, las teóricas feministas poscoloniales, han podido cautivarnos con sus análisis sobre el sesgo eurocéntrico dentro de la cultura popular, el cine, los medios, así como sus potentes críticas al racismo y la racialización de los nacionalistas y el excepcionalismo estadounidense, de los sionistas y las élites nacionalistas del mundo poscolonial. Sus estudios de la intersección de género, raza, clase sexualidad y nacionalidad nos han proporcionado conocimientos profundos sobre la dinámica que opera en distintos contextos coloniales. Al investigar los sistemas raciales construidos en ciertos contextos poscoloniales, las teóricas feministas poscoloniales han abierto la posibilidad para el diálogo con otras corrientes que investigan el colonialismo español y portugués, por ejemplo, y no solo el colonialismo británico y francés o el imperialismo yanqui. Es decir que la erudición y la riqueza de la investigación feminista poscolonial es innegable. Sin embargo, el feminismo poscolonial tiene las mismas limitaciones que se asocian con las corrientes principales de la, post de la teoría postcolonial y postestructural. Eh, la teoría feminista postcolonial ha sido acusada de determinismo cultural y y, eh, e historicismo. El proyecto político de las feministas postcoloniales es también difícil de comprender. Aunque han puesto énfasis en el rol del subalterno y el transnacionalismo en las luchas contra el capitalismo global, y muestran poca esperanza en el potencial emancipatorio de occidente. Las teóricas feministas poscoloniales también han expresado preocupación sobre la capacidad del subalterno de transformar su condición colonial particularmente en la actual configuración del capitalismo neoliberal global. Como ha anotado Spivak recientemente en una conferencia en Katmandú, Nepal, el subalterno ha sido hegemonizado para aceptar su miseria como normal. Si esto fuera cierto, entonces, ¿qué sucede con el proyecto del intelectual postcolonial de entrenar la imaginación del subalterno para ayudarle a recuperar el compás moral que el neoliberalismo le ha hecho perder? La idea que el subalterno se ha resignado a su miseria revela la distancia social que separa normalmente a las investigadoras postcoloniales del subalterno. También señala el abandono de las máximas de Foucault que afirman que el intelectual está irremediablemente implicado en las redes del poder conocimiento. Ya sea que las teóricas feministas acepten la premisa de Foucault que no se puede crear un programa político representando al subalterno o se acojan a la noción de Gramsci del intelectual orgánico que puede hablar por el subalterno, ni la posición del subalterno ni la posición del intelectual postcolonial en la lucha anticolonial queda clara. La misma pregunta que se le planteó al subalterno, eso de que podía hablar el subalterno, eh, puede planteársele al crítico postcolonial, ¿Ocupa el intelectual postcolonial una posición privilegiada en la lucha por la descolonización o está condenado y condenada a, a, al silencio? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Sí? <laughs> Les dije que era un poco denso, que es bastante teórico. <laughs> Este, luego hablamos. <laughs> la, la teoría descolonial. A pesar de que la teoría descolonial es considerada por algunos como, los más, como la más reciente encarnación de la teoría anticolonial, este enfoque tiene una visión histórica del colonialismo mucho más larga que la de sus predecesores. Los teóricos descoloniales fundan sus análisis en el colonialismo español y portugués que empezó en el siglo XVI y terminó en el siglo XIX. El pensamiento descolonial pone atención a la larga historia del colonialismo español y portugués que había sido ignorada en los debates poscoloniales que se centraban exclusivamente en el colonialismo británico o francés. En las fases más tempranas de la expansión colonial europea fueron fundadas, como sabemos, las primeras universidades coloniales en Santo Domingo, Lima y Ciudad de México ya por los años 1538 y 1551. En estos centros de estudio se llevaron a cabo grandes debates sobre epistemología y historiografía eurocéntrica. En estos debates, los intelectuales de la élite criolla, de los mestizos e indígenas, intentaron demostrar que el conocimiento europeo no podía reconocer, mucho menos recomprender, las diferencias culturales y las formas de gobierno de los derrotados eh, incas. Más de cuatro siglos antes del surgimiento del grupo de estudios subalternos del sur de Asia, eruditos de las universidades españolas, tales como la Universidad de Salamanca y el Colegio San Gregorio, habían ya cuestionado la justeza del imperio y la colonización. En los famosos debates de Valladolid, 1550 y 51, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda debatieron la humanidad del amerindio, desafiando los efectos deshumanizadores de la colonización, así como la retórica salvacionista de los misioneros españoles. Felipe Guamán Poma de Ayala, un noble inca, escribió las primeras crónicas en defensa de los amerindios, argumentando que los españoles no tenían derecho a controlar los asuntos internos de los Andes. El mestizo de origen noble incaico, el Inca Garcilaso de la Vega, trató de recuperar las voces y preservar la memoria histórica de los amerindios en el preciso momento en que eran sujetos al genocidio. En un artículo muy sugerente con el título Si sí, el subalterno puede hablar un análisis breve de la nueva crónica y buen gobierno de Felín Guamán Poma de Ayala y en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, Lipi Biswan Sen, profesor de la Universidad de, ne de Nehru en la India, observa que estos relatos teóricos del subalterno del siglo XVI anticiparon los argumentos centrales del grupo de estudios subalternos del sudeste asiático. De acuerdo a Juan Pola de Ayala y Garcilaso de la Vega, los amerindios resistieron el pensamiento binario de los europeos, rechazando la idea de la colonización como un proceso civilizatorio. Los amerindios invirtieron la lógica de la colonización, identificando a los europeos como los bárbaros que destruían las civilizaciones establecidas hace mucho tiempo por los pueblos indígenas. A diferencia de la teoría del subalterno de los sud sudasiáticos, que describen al subalterno poseyendo una psicología política incompatible con las formas de conocimiento de Occidente, Juan Poma de Ayala y Garcilaso de la Vega insistieron en que el subalterno había dominado la lengua española y utilizaba las herramientas del amo como el alfabeto escrito para subvertir desde adentro los discursos coloniales de los europeos. La certeza de que el subalterno puede hablar es una de las características que distingue la teoría descolonial. Pero los teóricos descoloniales difieren de muchas otras maneras con la teoría postcolonial subalterna y del feminismo postcolonial. El grupo Modernidad-Colonidad insiste que el capitalismo es concomitante con el colonialismo, que no es un sistema autónomo importado a las Américas. Tomando una postura que contadice a, lo que, a los que arguyen que el capitalismo existía en Europa antes de la colonización, los teóricos descoloniales aseveran que el colonialismo es lo que hizo posible el capitalismo. A diferencia de aquellos que aseguran que el capitalismo fracasó en la colonia, debido a las condiciones internas de la sociedad indígena, el grupo de modernidad colonialidad sostiene que, que el capitalismo requiere más bien las condiciones internas de la colonia para su realización. Los teóricos descoloniales ven el colonialismo como el lado oscuro de la modernidad. Descartan la asociación de la modernidad con los desarrollos emancipatorios de Europa, tales como la reforma, la ilustración y la revolución francesa, sugiriendo en su lugar relaciones causales bastante más complicadas entre el colonialismo, la era de la razón y las revoluciones. Los pensadores descoloniales sugieren que la esclavitud, el trabajo forzado y la privación de derechos a los pueblos colonizados hacen posible las nociones liberales de libertad, igualdad y justicia. La colonia es tanto la condición de posibilidad como el laboratorio del Estado-Nación Occidental y de la figura del ciudadano de derechos que se ata a propietar a los hombres. En otras palabras, la libertad del europeo y el colonizador depende de la privación de libertad del colonizado. Precisamente porque la libertad de unos presupone la subordinación de otros, la descolonización es siempre un proyecto no acabado. Pese a que el colonialismo ha cesado de existir en casi todas partes del mundo, la colonialidad del poder continúa definiendo las relaciones entre Occidente y el resto del mundo. Aníbal Quijano concibió la colonialidad del poder como un proceso de racialización intrínseco de la colonización. Empezando con la conquista de América en 1492, los conquistadores europeos se autodenominaron los señores del mundo, los líderes naturales de los pueblos inferiores. Tomando la conquista como prueba de su superioridad, se adjudicaron el derecho de clasificar a pueblos enteros de acuerdo a jerarquías fundadas en doctrinas religiosas, fisionomías, mitos sobre mandatos de pureza de sangre y la divina providencia que los obligaba a difundir la palabra de Dios y los medios de salvación. Los conquistados violentamente fueron condenados a vivir en la zona del no ser, desprovistos de humanidad, derechos y autodeterminación. Según Quijano, la idea de raza impuesta en la colonia se originó en los, en los debates que se realizaron durante la Inquisición Española y la Reconquista. El principio de la pureza de sangre fue introducido para distinguir los verdaderos cristianos de los judíos y musulmanes conversos. Inventando nociones engañosas que privilegiaban a los católicos, la Iglesia española le otorgó a la monarquía fundamentos para expulsar a los moros y judíos de España. Y, y de España. Aunque el, el principio de la pureza de sangre fue invocado al comienzo para legitimar una jerarquía religiosa, se sentó con ello nociones de superioridad biológica que tuvo repercusiones culturales profundas, resultando particularmente útiles para la empresa de la conquista del nuevo mundo que vino después. Importada a América, la idea de una raza naturalmente superior, identificable por sus creencias y acciones, se convirtió en una herramienta eficaz para diferenciar a los colonizadores de los amerindios y los eh, esclavos traídos de África. Una vez marcados como inferiores, los pueblos conquistados y esclavizados no solo fueron sujetos a los edictos de la monarquía católica española, sino que también a misiones civilizatorias, esfuerzos salvacionistas y explotación brutal de la sexualidad y el trabajo. La idea de raza implícita en los debates alrededor de la pureza de sangre permitió la construcción de jerarquías que reestructuraron la organización social, así como las instituciones públicas y privadas del Nuevo Mundo. Al vincular nociones de inferioridad biológica y culturales, la raza proveyó un sustrato versátil a la colonialidad del poder que justificaba un sistema social jerárquico que le daba a los colonizadores control absoluto sobre los recursos humanos y materiales. Según Quijano, la raza reordenó todos los aspectos de la sociedad indígena, incluyendo las relaciones de género, de trabajo, la autoridad colectiva, la subjetividad y la intersubjetividad. La raza designaba quién sería esclavo, forzado a la servidumbre o trabajador asalariado. Y la, durante la colonia, la raza determinaba el estatus político y luego dictaría quién tendría acceso a una ciudadanía plena dentro del Estado-Nación. Como fundamento del eurocentrismo, la raza definió lo que contaba como historia y conocimiento, condenando a los colonizados a vivir como pueblos sin historia, sin derechos del hombre y sin derechos humanos. Dado que la producción del conocimiento europeo se acreditó como el único conocimiento válido, las epistemologías indígenas fueron reducidas al estatus de superstición primitiva o fueron destruidas. El eurocentrismo congeló las relaciones intersubjetivas entre europeos y no europeos en un marco temporal que posiciona al europeo siempre como más avanzado. Sin importar si la oposición binaria enfrenta la civilización contra la barbario o el trabajo asalariado contra la esclavitud, el desarrollo contra el subdesarrollo, la superioridad del europeo permanece siempre incuestionable. Tomando a Quijano como punto de partida, los pensadores descoloniales han desarrollado una serie de conceptos que derivan de la colonialidad del poder. Como Quijano, los teóricos descoloniales hacen una diferencia entre colonialidad y colonización. A diferencia de los hechos históricos de la colonización donde una nación impone su soberanía a otra, la colonialidad se refiere a viejos patrones de poder que surgen en el contexto del colonialismo, que redefinen la cultura, el trabajo, las relaciones intersubjetivas, las aspiraciones del ser, el sentido común y la reproducción del conocimiento de forma que la superioridad del europeo queda establecida. La colonialidad se mantiene viva mucho tiempo después que el colonialismo ha sido erradicado. Calando profundamente en la conciencia y las relaciones sociales de la vida contemporánea. Edgardo Lander ha reflexionado sobre la colonialidad del saber, examinando las diversas prácticas que silenciaron y erradicaron el conocimiento no occidental y continúa sucediendo en la actualidad. Con cierta similitud a la noción de violencia epistémica de Spivak, Lander estudia la exterminación física de los productores de conocimiento no occidental y las diversas tecnologías del genocidio intelectual. Tomando prestado de Walter Miñolo, Nelson Maldonado Torres reinterpreta los conceptos centrales de la fenomenología existencialista como una manifestación de la colonialidad del ser. Reconstruye cómo la conciencia del colonizador estructura el cogito occidental, de manera que los descendientes de los europeos siguen rechazando a la humanidad plena de los pueblos no europeos. Bueno, ahora sí, llego a mi último apartado, que es el feminismo descolonial. Eh, bueno, el feminismo descolonial es atribuido muchas veces al trabajo de las indígenas de Norteamérica, las feministas chicanas o la teoría feminista anticolonial africana que se publicó en los años 60 y 70. Pero su mayor desarrollo es más reciente. El libro de Gloria Saldúa, Borderlands, La Frontera, escrito en 1987, se suele citar como el texto fundacional de la teoría feminista descolonial. Su concepto de la conciencia de la mestiza y el pensamiento fronterizo teorizó el carácter subversivo de los conocimientos subyugados, fracturando las lenguas coloniales y las epistemologías de manera que cambió los términos del debate. En 1999, Emma Pérez publicó The Decolonial Imaginary o el Imaginario Decolonial con el propósito de desafiar el imaginario colonial que persistía en la historiografía nacionalista y patriarcal de los chicanos. Las investigadoras indígenas norteamericanas como Paula Gunn-Allen y las teóricas africanas anticoloniales como Oyeronke oye analizaron también el impacto que tuvo el colonialismo sobre las mujeres y los discursos colonialistas del feminismo occidental. En el presente, el feminismo descolonial está difundiéndose en varios contextos culturales y nacionales. Catherine Walsh ha estudiado la interculturalidad, saber sus llegados y descolonialidad en Ecuador. Su concepto de la interculturalidad es particularmente importante para la teoría descolonial porque se aleja de conceptos tales como multiculturalismo y pluriculturalismo promovidos por el Banco Mundial para apoyar su agenda neoliberal. Para Walsh, la interculturalidad crítica no se refiere a inclusión ni a llevarse bien. Sino se trata más bien de un proyecto político, ético y epistémico de la población indígena de los Andes que busca crear una nueva racionalidad y humanidad que da marcha atrás al eurocentrismo y la colonialidad del saber. Fuera de Estados Unidos, eh, Madina Trostanova, una investigadora feminista originaria de Kabardino-Balkaria, una república de la Federación Rusa ahora radicada en moscú utilizan un marco descolonial para analizar el espacio y la subjetividad de la era possoviética. Tolstanova toma prestado de miñolo el concepto de la diferencia imperial para dilucidar el lugar de la unión soviética en las narrativas sobre imperio de occidente en estas narrativas el imperio soviético no solo se origina fuera de la modernidad y ocupa la posición de un imperio subalterno sino que su exterioridad a la modernidad y al imaginario europeo permite que la diferencia imperial se transmute en una diferencia colonial. Ello determina los tipos de feminismo que emergen en el espacio postsoviético, que si bien definidos en términos de colonialidad, difícilmente pueden ser entendidos como feminismos de color. Buena parte de su trabajo sobre género y descolonialidad, sin embargo, aún no han sido traducidos al inglés, y no sé si han sido traducidos al, al español, ¿no? Eh, sí, muy, mucho menos, sí. Dentro de la crítica cultural alemana, Freya Schubert también utiliza un lente descolonial para estudiar género, la subjetividad y la colonialidad dentro de los estudios culturales de los Andes. La teoría descolonial ha tenido un fuerte impacto en América Latina y el Caribe, aunque algunas investigadoras feministas han cuestionado sus planteamientos, su origen geográfico y su falta de perspectiva de género. Dentro de los círculos feministas, la teoría descolonial ha entrado en un diálogo con teóricas de la interseccionalidad, feministas indígenas, afro-latinoamericanas y mestizas, que han desarrollado sus propias teorías al margen de la opción descolonial. Rita Segato, ustedes muy bien conocen, una antropóloga argentina, eh, integra algunos elementos de la teoría descolonial en su trabajo, pero critica la noción de la colonialidad de género de Lugones porque de, no cree que las jerarquías de género eran desconocidas en las sociedades indígenas, como Lugones ha sugerido en algunos de sus trabajos. Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga feminista de origen aymara, y muy conocida por su trabajo en el taller de historia oral andina, ha denunciado la teoría descolonial como un discurso colonialista proveniente de universidades en Estados Unidos, que no solo no tiene nada que ver con las luchas locales de los pueblos indígenas de América Latina, sino que además se apropia indebidamente y desconoce el trabajo sobre la colonización y descolonización que se viene realizando en la región desde hace décadas. La teoría descolonial en América Latina también ha sido sujeta a una doble crítica feminista. Una de las críticas a la teoría descolonial, en particular de Kijani y Dussel, se centra en la falta de atención a la dimensión de género o en su inadecuada concepción eh, del, del concepto. La teoría descolonial también estaba ganando adeptos en la academia feminista de Estados Unidos, aunque no ha tenido el éxito instantáneo que tuvo la teoría poscolonial en los años 90. En dos de sus más recientes publicaciones. Eh, heterosexualism in the Colonial Modern Gender System, y vos lo voy a ir traduciendo, es, y hacia un colonio, eh, feminismo descolonial, eh, María Lugones introdujo la teoría descolonial al público académico feminista en Estados Unidos, al mismo tiempo que expandió sus parámetros al incorporar la colonialidad de género y sexualidad. En su ensayo de, de, del 2007, Lugones combina la interseccionalidad con la colonialidad de poder de Quijano para desarrollar su propia concepción de la colonialidad de género. Critica la idea de género de Quijano por varias razones. Sigue, dice que sigue enclaustrada en el determinismo biológico, presupone el dimorfismo sexual donde no existía, naturaliza la heteronormatividad en culturas donde no veían la homosexualidad ni como una transgresión sexual o social. Y da por sentado una distribución del poder patriarcal en sociedades donde predominaban relaciones sociales más igualitarias entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva de Lugones, la comprensión de género de Quijano sigue siendo eurocéntrica. Basándose en la investigación feminista de indígenas de Norteamérica y el trabajo de Oye Gumi sobre los Yoruba para corregir la errónea concepción de género de Quijano, Lugones argumenta que las sociedades indígenas no conocían el género antes de la intrusión europea. El género no existía como un principio ordenador del poder antes del proceso de colonización. En lugar de pensar que género es una característica perpetua de las organizaciones sociales, Lugones argumenta que género debe ser entendido como un constructo colonial, tal como la raza fue una imposición europea. En el proceso de colonización, tanto las mujeres como los hombres de la colonia fueron racializados y sexualizados cuando el género fue utilizado como una herramienta poderosa para destruir las relaciones sociales entre colonizados, causando profundas divisiones y antagonismos entre ellos. Las construcciones de género europeas crearon jerarquías internas que rompieron con la solidaridad que imperaba entre hombres y mujeres, destruyendo sus lazos previos basados en la complementariedad y la reciprocidad. En lugar de fomentar la colaboración armónica, los colonizadores pusieron a hombres y mujeres en posiciones antagónicas. Mediante violencia sexual, explotación y sistemas de concubinato, los colonizadores usaron género para quebrar la voluntad de los hombres y mujeres indígenas e imponer nuevas jerarquías que fueron institucionalizadas con el colonialismo. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en el terreno de negociación que los hombres indígenas utilizaron para su sobrevivencia bajo el nuevo orden colonial. La única manera de sobrevivir culturalmente fue perversamente sacrificando a las mujeres a la lujuria del conquistador. Lugones le llama a esta violencia sexual sistémica el lado oscuro del sistema moderno colonial de género. Julieta Paredes, eh, una activista feminista de Mara de Bolivia que ustedes conocen, critica este concepto de colonialidad de género de Lugones, diciendo que ella no logra ver la centralidad que el género tenía en las sociedades patriarcales indígenas antes de la colonización europea y le da más importancia a otros procesos coloniales antes de la llegada de los europeos. Pero Lugones profundiza, profundiza su análisis de la colonialidad de género en su ensayo hacia un feminismo descolonial, sosteniendo que el sistema de género impuesto a los colonizados por los europeos difiere sustancialmente del sistema de género que se impuso a las mujeres europeas. El sistema de género multifacético que se impuso en la colonia subordinaba a las mujeres europeas, pero deshumanizaba a las indígenas. A los esclavos africanos y a las mujeres y hombres mestizos. partiendo de la premisa central de la colonialidad que es la separación de lo humano de lo no humano y que es concomitante de, de, de la colonización lugones sugiere que la racialización de los no europeos com, como bestia de carga tuvo profundas consecuencias para el desarrollo de complejos sistemas de género y sexo. Los, las dicotomías jerárquicas que distinguen lo humano civilizado de lo natural primitivo y la cultura de la naturaleza estructuraron no solo las relaciones entre colonizados y colonizadores, sino que también legitimaron la jerarquía que eleva a los hombres europeos por encima de las mujeres europeas. El sentido de lo humano se vio entonces bifurcado. Como criaturas más cercanas a la naturaleza, más emocionales que racionales, atadas a la función animal de la reproducción, las mujeres europeas ocuparon una posición inferior a los hombres en la gran cadena del, del ser, no obstante conservaron su estatus de humanas marcadas por la cultura. El género civilizado involucró una jerarquía que subordinaba a las mujeres europeas a los hombres europeos, pero dejaba abierto un enorme abismo entre colonizadores y colonizados. Como salvajes, los colonizados manifestaban diferencias biológicas de sexo, pero carecían de un sistema de género. Las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres indígenas eran para los europeos evidencia de su barbarie. Para Lugones, la jerarquía de género es lo que definió el estatus de civilizados para los hombres y mujeres europeos. Su ausencia marcó lo no humano, la racialidad naturalidad de los no europeos, que son seres sexuados, pero, no, pero son carentes de género. Vista ya sea como animales hipersexuados o como bestias de carga, los pueblos indígenas y los esclavos africanos fueron percibidos como una amenaza al orden de género europeo. Como seres subhumanos, los colonizados eran aptos para la reproducción y sujetos a formas crueles de trabajo y explotación y masacre. La colonialidad de género deja claro que género le otorga un estatus civilizado solo a aquellos hombres y mujeres que habitan el campo de lo humano. Aquellos que carecen de género están sujetos a la explotación cruel y el genocidio. De esta forma, la concepción de la colonialidad de género de Lugones, como práctica deshumanizante que sobrevive la colonización, sirve para comprender problemas contemporáneos como el feminicidio, la trata de mujeres y el aumento de la violencia. Contra las mujeres eh, no europeas. En América Latina y el Caribe, el análisis, en el análisis de Lugones de la colonialidad de género ha tenido una recepción ambigua. Su trabajo ha abierto un nuevo archivo feminista del pensamiento descolonial y ha producido un grupo de seguidoras considerable, eh, por ejemplo, en el, el, el grupo Glefas, ¿no? Eh, sin embargo, sus argumentos específicos de la colonialidad del género son controversiales para algunas feministas hegemónicas, para algunas feministas indígenas y o investigadores feministas que analizan la colonización y la descolonización desde otros marcos teóricos. Algunas críticas cuestionan la validez empírica del trabajo etnográfico sobre el cual se basa Lugones. Rita Segato utiliza su propia investigación de los Yoruba en América Latina para cuestionar la tesis de Oyebumi sobre la no existencia de género entre los Yoruba. A pesar de que reconoce que el sistema de género Yoruba es complejo y e distinto al género europeo, y que su forma de patriarcado era de muchas maneras menos intenso que la versión europea, Segato nos presta, presenta con suficiente evidencia que demuestran la existencia de una forma de género que servía para establecer un estatus opresivo y jerárquico entre los Yoruba. Segato sugiere que los patriarcados de baja intensidad se hicieron más jerárquicos cuando fueron sujetos a la lógica de género de la colonización y que tuvieron consecuencias graves para las mujeres indígenas. En la medida que las esferas públicas y privadas fueron separadas por género, las mujeres indígenas fueron domesticadas y privatizadas, haciéndoles perder el poder que tenían en sus comunidades. Aunque los hombres indígenas conservaron autoridad comunal, fueron humillados y emasculados simbólicamente en el cruento proceso de colonización. Forzados a aceptar la lógica de género de los europeos, los hombres indígenas retornaron a sus comunidades, suplementando su viejo léxico de poder con nuevos códigos jerárquicos rivera cusicanqui ofrece críticas similares basadas en las experiencias de las sociedades andinas a pesar de que las relaciones de género indígenas eran más igualitarias tanto en la esfera privada como pública el sistema de género andino estaba organizado alrededor de la pareja heterosexual dentro de un sistema de complementariedad los sistemas de parentesco eran bilaterales dándoles tanto a hombres como a mujeres derechos hereditarios Mujeres y hombres alcanzaban personería social una vez que formaban la pareja y ambos ganaban prestigio al convertirse eh, en adultos. A Rivera Cosicanque observa que estas prácticas no fueron debilitadas o destruidas totalmente durante la colonia, sino más bien fueron los sistemas de gobierno republicanos, la modernización y el desarrolloismo eh, los que acabaron con ellas. El papel de las mujeres en la comunidad fue debilitado en una época mucho más reciente de la que Lugones sugiere en su relato de la colonialidad de género. Según Rivera que las relaciones de género basadas en la complementariedad sobrevivieron por mucho más tiempo de lo que se suponía previamente. Fueron destruidas en el proceso gradual de patriarcalización que han acompañado la modernización y la infiltración del Estado moderno en las comunidades andinas. En Bolivia, desde la elección de Evo Morales y en México, en las luchas revolucionarias de los zapatistas, los debates sobre la no existencia del género antes de la colonización han sido muy importantes y de gran influencia en las teorías de la revolución y las propuestas feministas para políticas públicas, leyes o imaginarios políticos. Fuera de estas luchas políticas es muy probable que la cuestión... Sobre si género es un constructo colonial o una práctica ancestral, sea un falso dilema. El concepto de la colonialidad del género de Lugones, la idea de ese gato que los patriarcados de baja intensidad precoloniales fueron exacerbados por la colonización, y la teoría sobre la patriarcalización que acompaña a la formación del Estado-Nación de Rivera Cusicanqui, no, debe no deben ser interpretadas como contradictorias. Las tres autoras están de acuerdo que la imposición del sistema de género europeo tuvo efectos profundos sobre las relaciones entre hombres y mujeres en la colonia, desatando fuerzas letales contra las mujeres indígenas, las esclavas africanas y las mestizas pobres que deben ser consideradas genocidas. La conceptualización de la colonia de género de Lugones es útil porque precisamente sitúa el género en relación a la razón genocida de la colonialidad del poder. La lógica racializante que los europeos impusieron a los colonizados les despojó no solo su estatus de humano sino que también su estatus como seres con género. Es género lo que en últimas cuentas provee humanidad y estatus social. Desprovisto de humanidad y de género, los neoeuropeos quedaron para siempre explotables y eliminables. La teoría de Lugones guarda mucha similitud con las teorías de las indígenas de Norteamérica, que de hace mucho tiempo dicen que el Estado moderno colonial opera con una lógica de eliminación que ha permitido la casi completa desaparición física y simbólica de los amerindios. Sin importar si nos sostenemos en Lugones, las teóricas feministas indígenas de Norte y Sudamérica o teóricas feministas latinoamericanas, el pensamiento descolonial ofrece lecciones importantes. La lógica racializante que se introdujo en las Américas en 1492 hizo más que estructurar las relaciones entre colonizadores y colonizados. Estableció formas de pensar y modalidades de poder que continúan dándole forma a las relaciones sociales y políticas que permean todos los aspectos de la vida en todo el, planet, el planeta. Es imprescindible reconocer la profunda influencia que la racialización y la generalización ha tenido para comprender el pasado. Para los esfuerzos de transformar el presente y para visualizar las estrategias de un futuro diferente. Y aquí sí termino. Aplausos.